Muy buenas tardes. La coordinadora del secretariado nos pidió al secretariado diocesano de pastoral, matrimonial y familiar que hiciéramos esta tarde, día 11, una reflexión sobre la familia. La comisión permanente de nuestro secretariado se reunió para ver qué hacíamos. Y la verdad que nos cogió por sorpresa. En principio no sabíamos qué. Y entonces alguien dijo, ¿por qué no hacemos una reflexión sobre los temas que nos preocupan en la familia? Pero rezando a Padre Dios, por supuesto, pero con mediación de María, en la advocación de Nuestra Señora del Pino, que vino a vernos aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Y quisimos imaginar que lo íbamos a hacer en nuestra sala de estar. Sí, cada casa tiene una sala de estar donde vemos el televisor, donde parloteamos y donde pasamos gran parte de nuestra vida. Pues bien, la catedral queremos que sea hoy como nuestra gran sala de estar. Y estamos con mamá, con la Santísima Madre del Pino, para pedirle por nuestras preocupaciones, por nuestras ansias, por eso que nos tiene acongojado y por eso que nos hace feliz también. Hemos de ponerlo en sus manos para que ella nos siga diciendo, ella nos va a seguir siempre diciendo lo que dijo en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les dijo. Por eso viene con el niño Jesús, el Cristo, el que dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Qué generosidad la de Jesucristo entregarnos a su madre como madre nuestra. Pues bien, queremos que este rato sea un rato para hablar en la sala de estar con mamá y decirle algunas preocupaciones que tenemos los que trabajamos en pastoral de la familia. Podrían ser muchas, pero hemos elegido esta como símbolo de aquellas tantas que hay. Por ejemplo, vamos a hablar y reflexionar y a orar y cantar sobre la ruptura y la unión, un tema que preocupa hoy a la familia, de la comunicación y de la incomunicación. También vamos a hablar de la atención a los mayores. Mucho que decir en este tema. Vamos a hablar de los hijos, cómo educamos a los niños. Y vamos a hablar de la oración para hacer familia. Y también les hablaremos para finalizar, antes de la Eucaristía, de la pastoral de la familia. ¿Qué es eso de pastoral de la familia? Y todas estas cosas las vamos a degustar orando, cantando y reflexionando serenamente, como si estuviéramos en la sala de estar de casa hablando con mamá. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Nosotros aquí lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas, lo puedes guardar dentro de tu corazón. Como que este canto lo puedes oír.
que a pesar de tantos adelantos hay poca comunicación. Cuando pienso en mi propia vida, me encuentro con la misma situación. Hubo un tiempo en que yo sentía la presencia de mi familia, de mis amigos y la presencia de Dios. Y notaba la fuerza de los que me quieren, Dios, familia y amigo. Señor, tú me hablabas, me inspirabas, me guiabas. Era el entusiasmo de mi juventud y el fervor. Y en aquellos días tú, Señor, eras tan real para mí como mi familia y mi amigo más íntimo, en mis alegrías y en mis penas, con un realismo que era el mismo tiempo y la experiencia. Eran días felices y de gloria. Ahora hace mucho que estoy callado. No hablo con los más cercanos. Estoy tan entretenido que no oigo tu voz. No siento tu presencia. Te pongo ausente de mi vida. Y yo sigo haciendo lo que siempre hacía. Y creyendo lo que siempre he creído. Pero por costumbre, por rutina y sin comunicarme contigo, Señor, con mi familia ni con los amigos, se me llena la boca diciendo que en esta sociedad hay poco diálogo. ¿Y yo qué hago? Cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? Cuando hablo de tu poder, Señor, hablo del pasado. Perdóname, Señor, te he borrado de mi vida. Y no me comunico lo debido contigo, ni con la familia, ni con los amigos. Dame tu luz, Señor, para aprender a dialogar y a compartir las palabras con otros. Vuelve a hablar, Señor. Vuelve a ser alguien real y tangible para mí, para todos los que aman tus caminos. Ocupa el lugar que te pertenece en el mundo, que has creado en mi corazón y que quiere seguir consagrado a ti. Haz callar a los que hablan de tu ausencia y de tu muerte. Tú rompes el silencio, porque siempre te comunicas. La creación nos habla de ti. Los océanos, los animales, los bosques, las flores. Cada ser humano, cada pobre nos habla de ti. ¿Cómo puedo decir que no te comunico, Señor? Haz que me entere y que se entere el mundo de que tú nos enseñas a comunicarnos y de que estás aquí y que estás al frente de todas nuestras conversaciones. Y como dice el Papa Francisco, que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran a Jesús. Tú siempre me hablas, Señor, pero no te escucho. Esta reflexión también la ponemos en esta sala de estar que hemos creado en las manos de María, que la acogerá y se la presentará a su Hijo. Hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos Machlón y Guillón. Eran efrateos de Belén de Judá. Una vez llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Y así
vivieron unos 10 años, pero también murieron, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió, al volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. Mientras regresaba al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre. Regrese a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas, en compañía de un nuevo esposo. Y las besó. Pero ellas prorrumpieron en sollozos y le respondieron: no, volveremos contigo a tu cuarto. Noemí insistió: regrese, mis hijas. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo algún hijo en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme, y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esa misma noche voy a unirme a un hombre y tendré hijos, esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes. ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías. Mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ellas volvieron a prorrumpir en sollozo, pero al fin Orpa despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo: mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. ¿Regresa tú también con ella? Pero Ruth le respondió: no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Al ver que Ruth se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Entonces caminaron las dos juntas hasta llegar a Belén. La comunión conyugal constituye el fundamento sobre el que se edifica la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás familiares. Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de la sangre, y se desarrolla al madurar vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu. El amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la familia constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad familiar. Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tiene la gracia y la responsabilidad de construir día a día la comunión de las personas, haciendo de la familia una escuela de humanidad más completa y más rica. Es lo que sucede con el cuidado y el amor hacia los pequeños, los enfermos y los ancianos, con el servicio recíproco de todos los días, compartiendo los bienes, las alegrías y sufrimientos. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno de la conversión a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces quieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar.
hacer la experiencia gozosa y renovadora de la reconciliación, esto es, de la comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada. La participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete del único cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la comunión querida por Dios, respondiendo así al vivísimo deseo del Señor que todos sean una sola cosa. Siendo niño, crecí con mis besos. Jesús dijo que dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Que la Virgen, rezamos todo en la página 8, ¿eh? Que la Virgen bendita que tuvo el gozo de traer y tomar en sus brazos al Hijo de Dios hecho niño, de verlo crecer en sabiduría, edad y gracia frente a Dios y los hombres, nos ayude a cada uno de nosotros a dotar nuestros esfuerzos personales en nombre de los niños pequeños con una activa bondad, un atractivo ejemplo y un amor entregado. Que la Virgen del Pino nos dé fuerza y ayuda a toda la familia en su camino del día a día. Haz que sepamos disfrutar de tantos momentos inolvidables: la comida, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, la salida, la solidaridad con los necesitados, que no falte ninguno el hogar y el amor. Porque sabemos que si falta el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús. Él nos ofrece su palabra que ilumina nuestro camino, nos da el pan de vida que nos sostiene en las dificultades. Gracias, Padre, por tu presencia y tu compañía. Amén. La educación de nuestros hijos
es un gran tema hoy, tanto para los padres como para los educadores. Vamos a desvelar algunos rasgos que nos pueden hacer caer en la cuenta y nos pueden servir para esta reflexión sobre los hijos. El mejor lenguaje que comprenden los niños es el amor. Por eso nuestro trato con ellos debe ser cariñoso y cargado de comprensión, para que nunca se vea rota su autoestima. Hemos de cuidarla con mucho cariño, porque si los niños viven con reproche, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con elogio, aprenden a apreciar a los demás. Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener una meta. Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la justicia. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es maravilloso lugar donde vivir. Si los niños aprenden a rezar, aprenden a conocer el amor de Dios. Y tantas cosas que tenemos que hacerles a nuestros hijos para que comprendan y que no rompan su autoestima. Por eso los padres debemos mantener siempre unidad de criterio y buen entendimiento a la hora de exigir disciplina y responsabilidades a los niños. Hemos de mostrarnos firmes y seguros en las decisiones que sean razonables, haciendo valer la autoridad, que no es autoritarismo, pero mostrándonos siempre respetuosos y dialogantes y con buena dosis de comprensión y tolerancia hacia ellos. Educarles en libertad, de manera gradual, enseñándoles a valerse por sí mismos. Desde pequeños, los padres deben tener siempre buena relación con el colegio y con la parroquia, esto es importante, y asistir a las reuniones para estar atentos a las observaciones de los maestros en el colegio y de los catequistas y el sacerdote en la parroquia. Debemos participar en las actividades que organicen tanto el colegio como la parroquia, reuniones, funciones, convivencias, que nuestros hijos sientan nuestra presencia en el proceso de su educación. De esta manera nuestros hijos aprenderán que nos preocupamos por ellos y les queremos porque nos importa todo lo que se relaciona con su formación humana y cristiana. Todos diremos la oración Dios me ama. Está en la página 10. Desde siempre, Señor, tú hablas en mí. Con el simple y sereno lenguaje de mi existencia profunda. Pero yo me niego a escuchar. ¿Por qué?
mirar, no me arriesgo a preguntarte qué me pedir, pues sé perfectamente que tú eres mi Señor. La plegaria familiar, del familiar esposo. El sacerdocio bautismal de los fieles, vivido en el matrimonio y sacramento, constituye para los cónyuges y para la familia el fundamento de una vocación y de una misión sacerdotal, mediante la cual su misma existencia cotidiana se transforma en sacrificio espiritual aceptable a Dios por Jesucristo. Esto sucede no solo en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos, o con la ofrenda de sí mismos para gloria de Dios, sino también con la vida de oración, con el diálogo suplicante dirigido al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La plegaria familiar tiene características propias. Es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padre e hijos juntos. La comunión de la plegaria es, a la vez, fruto y exigencia que deriva de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. A los miembros de la familia cristiana pueden aplicarse, de modo particular, las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia. En verdad os digo que si dos de ustedes acuerdan sobre la tierra y pedir cualquier cosa, se lo otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta oración tiene como contenido original la misma vida de la familia que en las diversas circunstancias es interpretada como vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llamada, alegrías y dolores, esperanza y tristeza, nacimiento y cumpleaños, aniversario de la boda de los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas, muerte de personas queridas, etc. Señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la familia, como deben también señalar el momento favorable de acción de gracia, de imploración, de abandono confiado de la familia al Padre común, que está en los cielos. Además, la dignidad y responsabilidades de la familia cristiana en cuanto a iglesia doméstica solamente pueden ser vividas con la ayuda incesante de Dios, que será concedida sin falta a cuanto pidan con humildad y confianza en la oración. En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con él, sobre todo en la familia cristiana enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio. Importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y adorar a Dios y a amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando junto a sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Te quiero cantar. Te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco a
proporcionar medios a todas las parroquias y arciprestados, movimientos para la formación de animadores para dinamizar y ayudar a las familias. La pastoral familiar no son recetas o cosas que hacer, es ayudar a los matrimonios a descubrir una plenitud de vida humana y cristiana, y eso es la evangelización. Ofrecer retiros, espacios de formación, convivencia y encuentros diocesanos, así como acompañar la iniciación de grupos de matrimonio que nos piden las parroquias. Animar y coordinar y acompañar la pastoral de novio y cursos de preparación inmediata al matrimonio. Trabajar y vivir la comunión eclesial, esto es importante, manteniendo coordinación del secretariado diocesano con las parroquias, porque sabemos que juntos llegaremos más lejos. Cuanto más trabajamos juntos, más lejos llegaremos. Hemos de estar atentos para coordinarlo también, en la medida de lo posible, con los demás secretariados diocesanos, para que la labor de evangelización sea fecunda. ¿Qué proyectos tenemos? Me preguntaban también. ¿Qué hacemos? Pues vean ustedes. Animar la creación de grupos de matrimonio y familias en las parroquias. En las parroquias que lo soliciten, no podemos ir a la parroquia y obligar, pero sí animar. Facilitar el diálogo y la comunicación de experiencias, que precisa de una acogida y un acompañamiento a todos los matrimonios y familias que se nos acercan. Acompañar los grupos que ya funcionan, que hay algunos en las parroquias, ofreciéndoles los espacios de formación para el crecimiento humano y espiritual. Esto es importante. Revisar y adaptar la pastoral familiar de novio de nuestras realidades actuales, aprovechando la revisión diocesana que está elaborando un nuevo plan diocesano de pastoral, lo que llamamos el PDP. Pues bien, hemos de estar atentos para revisarlo también. Seguiremos celebrando y ofreciendo a todas las familias, ¿eh? Aquí nadie se puede sentir excluido. El Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar siempre está abierto a todos, en la condición que sea, de hijo, de soltero, de viuda, de separado, separada, matrimonio. Todos están invitados a participar en lo que organizamos, convivencias familiares, encuentros diocesanos de familia, el Día de la Sagrada Familia, espacios de formación de pastoral familiar, jornadas sobre la vida y retiros espirituales específicos para matrimonio y familia. Fíjense toda la tarea que podemos desarrollar y que algunas las hacemos. ¿Quieren participar? Esto es un reto al que no conocía pastoral de la familia y quiere participar. Pues bueno, si quieres participar en pastoral de la familia, puedes dirigirte a tu parroquia y preguntar al párroco. También en la dirección y el correo electrónico que está en la portada de esta hoja. Todas las actividades que organiza este secretariado diocesano están abiertas a todos los matrimonios y familias, viudos y viudas, separadas y separadas, que lo deseen. Y queremos hacer una pequeña memoria. Escuchando a ese señor que me decía, me he quedado sorprendido de las pastorales que desarrolla la Iglesia diocesana. Pues bien, este secretariado diocesano de pastoral matrimonial y familiar desarrolla su labor en la diócesis desde finales de los años 60, pasando por diferentes etapas pastorales muy positivas, con la dedicación y entrega de muchos sacerdotes y seglares comprometidos. Algunos ya no están entre nosotros, pero gracias a ellos la antorcha la tenemos nosotros. Todo el que quiera unirse puede. Seguimos trabajando las conclusiones de la Asamblea Diocesana del año 2000-2002, en el que se trabajó la acción misionera, no sé si lo recuerda, papel evangelizador de la familia. Actualmente trabajamos todas las propuestas que se hicieron allí, adaptándolas, por supuesto, a los nuevos objetivos que los planes de diocesanos de pastoral nos van proponiendo cada año. Este ha sido el espacio de reflexión de pastoral de la familia. Y Noelia termina para cantar una canción y terminar nosotros con la alegría y luego ya ir preparando. Ven con nosotros.
terminaremos nuestra reunión en familia, sintiéndonos familia. Porque no sé si ustedes lo saben, pero Dios es papá nuestro. La Virgen es mamá nuestra. Y Jesús, que se va a hacer presente aquí entre nosotros en la Eucaristía, es hermano nuestro. Por tanto, nosotros somos familia de Dios, la familia de Dios. Les invito a que con Dios Padre, movidos por Dios Espíritu, nos reunamos con nuestro hermano Jesús, llevado de la mano de María. En aquel tiempo,
dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja por plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Queridos todos, la primera lectura de hoy, que es precisamente en la que aparece San Bernabé, este colaborador primero de los apóstoles, nos está contando cosas que sucedieron en los primerísimos momentos de la comunidad cristiana. Es evidente que al empezar a extenderse la fe cristiana, todos los que se hacían cristianos al principio eran judíos. Judíos de raza y judíos de religión, que se hacían cristianos. Mejor dicho, esa palabra todavía no existía. No existía la palabra cristiano. Precisamente la lectura de hoy nos cuenta dónde y cuándo fue el primer momento en el que a nosotros se nos llamó cristianos. Fue cuando el Evangelio empezó a extenderse fuera de Palestina y ya llegó a prácticamente lo que hoy es Turquía. Subió hacia arriba, hacia la península de Anatolia, Turquía, y allí, en una ciudad, Antioquía, fue donde se hizo el experimento de anunciar el Evangelio ya no a los judíos, que allí había pocos, sino a los que no eran judíos, a los griegos. Y vaya, el experimento resultó y los griegos empezaron a acoger la fe en Jesús desde el primer momento con ilusión, con entusiasmo. Y dice San Lucas, que es el que nos cuenta esto, en Antioquía fue donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Claro, había que distinguirlos. Estos son tales, estos son cuales, estos son... Y a estos se les puso el nombre cristianos. Es decir, los que siguen a Cristo, los que siguen a Jesucristo, los que se dejan tocar por la luz del Evangelio que anunció Jesucristo. De los primeros que hicieron este experimento de anunciar el Evangelio a los griegos, uno de ellos fue Bernabé y el otro, y se dedicó de corazón a esta tarea, fue San Pablo. Bien, era una manera de distinguir. ¿Nosotros cómo nos distinguimos hoy? Si tuviéramos que distinguir entre los que seguimos a Cristo o decimos seguirlo y los demás, a ver, ¿qué apuntaría? Vamos con un lápiz y un blog y decimos, a ver, cosas en las que se distinguen los cristianos.
que van a misa todos los domingos. ¿De verdad? ¿Todos los cristianos van a misa los domingos? Eso es mucho decir, ¿eh? Que no comen carne los viernes de cuaresma. ¿Es verdad eso? Yo creo que no. Que aman a los demás y perdonan siempre. ¿Es verdad eso? Eso es lo que distingue a los cristianos. ¿Me quieren ustedes decir en qué se distingue a los cristianos? Yo me acuerdo una vez, porque claro, aquí como todos somos oficialmente cristianos, o la inmensa mayoría, pues claro, es más difícil contestar esta pregunta. Es muy difícil, y eso es un problema, ¿eh? Yo me acuerdo una vez estuve en Burkina Faso. Burkina Faso es un país de África Central, en donde la zona que yo fui, por lo menos, la parroquia de Sáfané, que era una gran extensión de unos 100 kilómetros, allí había solo el 2% de los cristianos, el 2%. De cada 100 habitantes, solo 2 eran cristianos. Yo visité, acompañando a los misioneros que había allí, visité unas 20 comunidades cristianas de allí, de aquella parroquia. Pero aquellas comunidades cristianas cabían todas en la sacristía de aquí de la catedral, ¿eh? Cada vez que llegaba una comunidad había 15 o 20, la que más, la que más. Y un día, de los que tratábamos después de cenar, los misioneros, tenía, había 2 misioneros y yo, comentábamos cosas de lo que se vivía, y yo les pregunté, les hice esta pregunta: oye, aquí, que la mayoría de la gente no es cristiana, cuando la gente se bautiza y pasa un poquito de tiempo, ¿en qué se nota que son cristianos? ¿Se nota algo? ¿Se nota en algo? ¿O siguen igual que los demás, haciendo todo igual? Y me dijo él, ese, no, no, hay algunas cosas que son distintas. Digo, ¿en qué se nota? Por supuesto que venían a misa los domingos todos, 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 pero bueno. Pero lo que él me dijo que se notaba era en 2 cosas que en aquel ambiente no eran normales. La primera, la fidelidad en el matrimonio. Los que se hacían cristianos eran fieles a la esposa. Y eso todo el mundo lo sabía. Segundo, los que se hacían cristianos se distinguían de los demás porque sabían perdonar. En aquel ambiente el perdón no existía. El que la hace, la paga. Punto. Es precioso esto, ¿eh? Es precioso. ¿En qué se nota? Pues en que los maridos son y los esposos son fieles y en que perdonan cuando hay una ofensa. Porque los demás no. Yo les digo, ¿en qué se nota que nosotros somos cristianos? Desde luego, no. En la misa del domingo. No. En eso no. Porque debe haber así como un 95% de cristianos que no van a misa. Sí. Y es mucho, ¿eh? Eso es mucho. ¿Se distinguen porque son fieles los esposos? Bueno, bendito sea Dios. ¿Se distinguen porque perdonamos? ¿Nos distinguimos porque perdonamos? Qué hermoso sería
que nosotros de nosotros se pudiera decir, se distinguen porque perdonan. Pero miren, yo les voy a decir algo en lo que nos deberíamos distinguir. Nos deberíamos distinguir en la defensa de algo que cada vez está menos defendido. Hace 50 años, estas cosas que voy a decir eran más normales, más extendidas. Hoy son cada vez más raras. Los cristianos nos deberíamos distinguir porque defendemos la familia de un hombre y una mujer para quererse para siempre y para tener hijos. ¿Qué definición más elemental, verdad? Pues no es lo elemental hoy. Los cristianos deberíamos distinguirnos porque somos los grandes defensores de la familia. Qué bonitas palabras ha dicho el Papa a los obispos italianos. A los obispos italianos les ha dicho que estén siempre animando a los matrimonios cristianos, animándoles, diciéndoles que el matrimonio, tal como ellos lo viven, es bello, es hermoso. Dice el Papa, hoy la comunidad familiar está penalizada por una cultura que privilegia los derechos individuales y transmite una lógica de lo provisional. Hoy está bastante extendido la visión del matrimonio con etiqueta de caducidad. Los novios ahora a veces se casan y en el traje del novio y de la novia va una etiqueta. Consumir preferentemente antes de... Sí, sí. No, no es de risa. Es de llorar. No es de reír, es de llorar. Es de llorar que una cosa tan seria como el matrimonio tenga caducidad. ¿Ay? Deberíamos ser los cristianos los grandes defensores de la familia, los grandes defensores de la vida. Mis queridos hermanos, en España se producen 120.000 abortos al año. Perdón, son muchos, ¿eh? Uno solo ya es mucho. Pero nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado y esto es... ¿Quién defiende la vida? Deberíamos ser los cristianos. Defender la vida de los niños por nacer, de los niños que no han nacido, y defender la vida de los ancianos. Defender la vida de los ancianos. Y ya saben que hay varios sitios en los que por el solo hecho de ser un poco inútil por la edad que se tiene, lo mejor es eliminarlos. Porque ustedes saben lo que gasta un anciano. Ustedes saben la cantidad de medicamentos que tienen que consumir. Pues mejor los eliminamos y nos ahorramos eso. Perdón, esto es lo que se está extendiendo. Esta es la cultura que se está extendiendo. ¿Quién terminará defendiendo la vida? Los cristianos. Nosotros deberíamos ser los grandes defensores de la vida, de la familia, del derecho de los padres a educar a sus hijos como ellos quieren. La defensa de los pobres. Estos temas deberían ser lo que nos atesta que es el sacrificio mío y vuestro. Se agradece a Dios Padre de todos. Señor, santifica estas ofrendas. Que ellas nos alcancen de tu gracia aquel amor ardiente que impulsó a tu apóstol San Bernabé
a llevar a las naciones la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque has cimentado tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro,
ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Bernabé, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Padre,
Enséñanos a decir. Amén.